Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome. So um here we are ready to start the last lesson that we're gonna have in this module. And uh, well, hopefully this afternoon is going to go with no um, well, bad highlights. Everything hopefully is going to work properly. and we're going to wrap it up as we should have done yesterday. Now, um it is a pleasure to be here, and as per usual, uh, this afternoon, we are going to be covering something that is apart from the regular. We are going to be practicing a little bit more. And uh, also, well, the, it's going to be a challenge. We're going to have to think, you know, it's um, going to be a not a competition, but kind of a competition. We're going to have this activity uh, where you guys are going to have to find out um the proper way to use uh or to answer some questions that i have for you i don't know if you guys have ever heard about it before about riddles um but yeah that's basically what we are going to be practicing this afternoon it's going to be um riddles and uh well how to how to solve riddles riddles in spanish will be something like adivinanzas but in english is a bit similar i mean it's similar in some extent but at the same time it's a bit different as well because um, when you say riddles in spanish you give a lot of information but in english sometimes you only provide just one question and that is that is it you know that is the riddle that is the um, basically the, the, the thing you want to find out so yeah that's going to be part of what we're going to do this afternoon i have one surprise for you and that is going to be revealed as we get to work into that for now uh, the other part of the of the class for today is going to be sort of a favor it's something that i do at the end of every single module and um, it's that i ask you guys to provide me some feedback because well as we have been working together for a month i think that you guys have already been able to well to assess you know some of the things that i have done and uh, you might be capable of letting me know what aspects of well the development of the lessons was okay and if there is anything that you guys consider that could be improved because in the future you know it will be something helpful for me as i will grow and i will become well a better teacher if we can if we can call it that so yeah that is going to be the first section of the class i will ask you guys your thoughts your ideas and your opinions on how did you guys feel during this month during the the classes and uh, well is there any suggestions or any comments you would like to add so basically that's that's what i need you know this afternoon and that's the question for the afternoon so i think uh, i would like it to be open but it's kind of hard sometimes to get people to participate when you leave it open so i'm going to start calling you now the only thing is that you can do it in english or in spanish Okay. Entonces, como se sientan más, más a gusto, eh, la pregunta pues, simplemente es: verdad. ¿Cuál es su, su, su sentimiento ahora, al final de, la, de, la, de las clases, las sesiones? ¿Y cuál podría ser eh, quizás alguna recomendación que pueda haber o al, algún comentario que haya que agregar? So, basically, that is it. Okay. So, I will start. Como les digo, puede ser en español o en inglés su respuesta. No hay problema eh, esta tarde. Uh, so, the first person is going to be Josué. Tell me, José, what did you think about the, about the classes? What would you say, uh, how do you feel during, well, during this module? Hello, teacher. Hello. Uh, sorry, no lo entendí muy bien, teacher. No les dije que puede ser en español o en inglés. O sea, es básicamente una evaluación acerca de las clases, cómo se sintieron durante, durante el módulo. Ok um, Pues eh, eh, en lo personal ¿Mm? eh, eh, sí me han gustado bastante eh, de hecho creo que quizás es uno de los módulos que más he participado, la verdad ¿Mm -hmm. eh, igual eh, con eh, vocabulario siento de que eh, por lo mismo de que he ido eh, participando, eh, quizás este se me dificulta menos ya ciertas palabras. Y la verdad que sí me ha gustado mucho este módulo. Ok. Entendido. Mm -hmm. great. great, 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 Ok. How about you, Jorge? What would you say? Bueno, considero que he estado bien el módulo. Solo que. El laxo de tiempo que no estuvimos en clases desde noviembre, creo que eh, veníamos, bueno, yo en lo personal venía un poco como, o sea, que, como volver a empezar, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo otro de que quizás este... Bueno, eh, ya veníamos acostumbrados a, a como un como modo más participativo de, de trabajar más en grupos, ¿verdad? Sí, uh -huh. hacer esa sugerencia de, de, de hacer, hacer que, lo, que el grupo participe un poquito más y trabajar más en los, en los rooms, en, lo, en los grupos, aparte. Uh -huh. Por lo demás me ha parecido bastante bien de que si con la pregunta que nos ha estado haciendo a diario ha, ha ayudado a que, a que hablemos un poquito más a que, a que podamos dar respuestas y poder hacer una conversación y, y, y poder practicar las conversaciones que hay que habían en la, en, en, la, en las secciones verdad okay. eso podría aportar okay muy bien thank you thank you very much. Ok. Um, how about Rita? Ok, Rita. Ok. Um, bueno, vamos a empezar por, por el teacher, ¿verdad? Hoy lo okay. vamos a calificar. <laughs> Hoy toca. <laughs> no, bueno. No, realmente en nombre del equipo y de mi persona misma eh, felicitarle porque sentimos, como decían mis compañeros, ha habido un poco más de participación y el feeling que usted le pone a la clase también es transmitido a nosotros. Eh, me atrevería a pensar que de todos los profesores que van hasta hoy es la persona que le ha puesto como más, eh, más ganas, más feeling y eso es bueno porque pues nos motiva. De uh -huh. verdad que ha sido muy divertida la clase. Pesa a la clasificación, que ya le vamos a dar la categoría, Este, Pero ha sido su, de verdad que la hemos pasado súper bien, porque es como aprendiendo y a la vez no es aburrido. Uh -huh. Sí, así que perfecto. Ok, thank you. Eh, solo una cosa más con la plataforma: que hemos tenido algunas dificultades. Uh -huh. Bueno, tuvimos, el, eh, yo creo que esto fue como algo excepcional: que nos corrimos, que nos llevaron un poco la carrera para poder completarla. Eh, pero digamos que eso creo que no se va a volver a dar, no lo sé uh -huh. este esa es una y dos a veces con esto de la plataforma quizás resulta un poco complicado porque aunque tengamos la respuesta eh, correcta que si no es el punto que si esto que si no es mayúscula que si esto que si lo otro por lo menos en esta en este módulo eh, vivimos esa experiencia y uh -huh. esto pues quizás usted lo pueda llevar verdad para retroalimentación a los que corresponden no lo sé a los que ven todo este, este asunto eh, pero por ejemplo había una que había que ponerle minúscula al inicio y dale y dale y nosotros tonteando y, y uh -huh. bueno lo, otra que, que si no era el punto eh, que más hubiera un par de detallitos de eso así que tal vez puedan mejorar en ese asunto que sea como más claro porque yo no entiendo por qué ponerle el Punto, de la verdad, pero bueno, cosas como esas. Sí, a veces el detalle es que en las mismas indicaciones está eh, especificado cuándo es y no necesario el punto. Y eso es algo que sucede, creo que casi en todo curso así en línea existen este tipo de complicaciones, eh, porque bueno, estamos tratando con un sistema, ¿verdad? Y pues cuando estamos nosotros del lado nuestro, de, de, los, de los profes, eh, colocando las posibles respuestas, existe ese, ese momento en el que uno decide estas van a ser las respuestas entonces y a veces uno la coloca con el punto a veces sin el punto entonces y el sistema va a reconocer esa como la respuesta correcta um, en ocasiones siento que quizás y ahí sí reconozco que probablemente eh, yo no le di tanto seguimiento en el desarrollo de esas actividades porque pues, yo sí les hubiese podido ayudar más en decirles en qué partes podrían eh, haber utilizado cuál respuesta específica verdad dependiendo o sea, específicamente en eso cuando son puntos comas a veces hay casos en los que incluso alguno cuando está typeando la, la respuesta se le olvida dar un espacio entonces en dos palabras quedan juntas y si ustedes como participantes ponen esas dos palabras con el espacio como debe ser eh, pues la, la computadora el sistema no va a reconocer esa respuesta como correcta porque no es lo que sea lo que sea verdad eh, ingresado. Pero, o sea, entiendo, si sí, yo sé que eso es una complicación, eh, y pues sí, vamos a tratar de, de mejorar en ese sentido, porque yo sé que es algo sí, que complica. Por ejemplo, eso. en eso, teacher, que teníamos que poner la respuesta con la inicial, para nosotros la lógica nos dice, iniciamos con una mayúscula, entonces para mí de inmediato lo hacemos así, pero si de uh -huh. pronto tiene que ser eh, minúscula, entonces como que uno anda tonteando y no, no le encuentra, ¿verdad? Okay, yeah, but it's, it's understandable. I mean, I do see where you're coming from, uh, and yeah, it's something that I will need to to report because yeah, I see. A veces pasa también con algunas letras. A veces hay hay letras que no que no van, o sea, letras que no necesariamente deberían estar ahí, pero pues eh, son problemitas, verdad, que pasan con con el sistema, como le digo. Así que, o sea, es entendible y créame, no es primera vez que que que, que hay ese tipo de Uh, ¿Cómo decirlo? De, de, de inconvenientes. Um, casi que con todos los grupos siempre pasa. Entonces, eh, es, por ejemplo, el otro, el otro grupo que estaba llevando ahorita era un grupo de 8 a 9 con avanzado y habían unas oraciones que no tenían ningún sentido. O sea, yo les ayudé a solventar, parece que cuatro, pero no tenían sentido en absoluto. Entonces fue como que yo les dije a los, de, a los encargados, ¿verdad? Miren, esto, o sea, no funciona, no está bien no no es ninguna de las posibles respuestas está correcta así que ajá o sea son cosas que pasan pero si sí, yo entiendo que eso sea algo que moleste verdad porque pues como dice usted eh, toca tontear un rato para darse cuenta de cuál es la respuesta así sí. que entendí. y para cerrar este bueno muy bonita su pronunciación ojalá que nosotros la alcancemos pronto <laughs> espero este. que sí espero que sí no igual este son son cosas que se logran con trabajo, o sea, no necesariamente es... Un par algo... de años. A veces así, porque a veces dicen, ¿verdad? Que, um, que, o sea, que es como que dependiendo si uno tiene la chance de, de convivir con personas que hablan el idioma, no tiene tanto que ver. Porque en mi caso, o sea, yo no necesariamente siento que eso... Sí mejoró, ¿verdad? Con la experiencia que tuve de estar en Estados Unidos, no voy a decir que no. Pero siento que mi pronunciación ya era bastante así. O sea, siento que mejoré más en vocabulario, en frases específicas de... De, del diario vivir y no tanto en pronunciación. Así que no se vayan a, a, quejar, a, a quejar por eso, a decir, ¿verdad? Que no, que yo como no tengo chance de convivir con gente que habla inglés, full inglés o gringos o como les sea, que la llamemos. Bueno, con gringos sí ustedes conviven, ¿verdad? Ahí con la mascota. Este, la bajada que me voy a ir todavía, me acuerdo, si, Sí, sí, sí. Le vamos a hablar en inglés también. Sí. Entonces, pero el detalle es que eso es algo que con, con trabajo, ¿verdad? O sea, viendo, qué sé yo, la tele, la música y todo eso, eh, vamos a llegar. Así que, o sea, no se queden, en verdad, con, con eso. So, yeah, it's, it's something that, you're, it's achievable. It's achievable. You guys will get there. Okay, um, how about Susana? What would you have to say, Susana? Uh, bueno, yo, la verdad, mi primera experiencia con ustedes y yo muy contenta con sus clases. He aprendido un montón. Uh -huh. eh, la verdad es que no siento que la forma en que usted se expresa las palabras que utiliza no, no, no lo complica mucho o sea uh -huh. no es que o sea el mensaje se capta perfectamente eh, Una que otra palabra tal vez que no no, no entiendo verdad tal uh -huh. vez es como usted dice nuevo vocabulario eh, no tuve problemas igual con su pronunciación. En cuanto a la plataforma, comparto las observaciones que hizo Rita, porque a mí me pasó igual, que igual tuve que apoyarme con la persona que escribía al chat. Uh -huh. Entonces, eh, le decía yo, oh, o sea, esta sí. no sé qué me decía, voy a ayudar con las respuestas y yo no, yo lo quiero intentar. Pero cuando uh -huh. ya lo hice, o, había una que de verdad que por más que trataba nada, entonces le dije, sí, en esta sí, porque no entiendo qué es. Entonces, eh, pero me la dio igual. O sea, me daba el problema de que si era punto. Y entonces se me ocurrió eso, porque como lo veo en la noche, uh -huh. entonces yo lo hacía, en, o sea, intenté eso, ponerle el punto, quitarle el punto. Hay unas que se quedaron eh, equivocadas, porque la verdad que no sabía qué era. Porque por más que lo repasaba, era en el ING. Entonces, uh -huh. por más que lo repasaba, nada. Y uh -huh. este, lo otro fue en un listen. Un listening que tampoco, ahí no le capté y no pude eh, ni consultar porque ya era tarde y el siguiente día tampoco ya no lo hice, entonces ahí se me quedó. Ahora, la plataforma sí, siento que bien, está bien familiarizado, eh, tiene de todo, porque la verdad que puede... Eh, tiene selección ya solo para que uno vea las posibles respuestas, como decretar. Los listening, casi no los, eh, los videos que ponen, eso sí, ya no me dio como mucho tiempo de verlos. No uh -huh. los vi todos realmente. Eh, me imagino que es parte de la práctica, ¿verdad? Y lo que usted dice, el practicar, de escuchar. Uh -huh. Ajá, pero, pero eso sí, ya no. Ajá, pero por lo demás siento de que sí, o sea, tiene, tiene de todo un poco, está bien completo, eh, igual contenta de conocer a todos los del grupo, todos los compañeros, okay. creo que soy así como, y ella de dónde es, ¿verdad? Sí, el primer día, de hecho, ahorita voy a poner chambre, pero el primer día Alberto me estaba preguntando, mira, ahí se conectó a alguien que, que no es del grupo, y, o sea, yo no, no fui rápido en, en comentarle porque, pues, el detalle es que, si bien es cierto, a veces se da, porque esta es segunda vez que tengo la oportunidad de trabajar con personas eh, de grupos específicos, antes no fue igual, porque ahorita, pues, la mayoría de, de, de los, mayores, los compañeros yo entiendo que trabajan en la misma oficina, ¿verdad? Este, pero antes no, antes la vez que tuve la oportunidad de trabajar así fue con un grupo de la constancia, eran casi todos hombres. Entonces y todos trabajaban así con y allá mostrando que está Eden Nilsson ahí. Este, todos trabajan, trabajaban para la constancia y solamente había una muchacha sí y ella igual que casi el caso porque usted parece que mencionó que trabajaba en una alcaldía o no me acuerdo sí verdad. No eso en un bufete de abogados. Ah bueno entonces en aquel caso no la muchacha trabajaba en una alcaldía entonces ella era la única este fuera digamos del grupo regular. Ah, pues para ellos era como extraño, pues, porque uh -huh. a veces ella no, no participaba, porque, como por la misma pena, ¿verdad? Que todos eran, eran hombres y todo. El último día me acuerdo que le hicieron el reto de que encendiera la cámara, o sea, porque ella nunca había encendido la cámara, tampoco se conectaba, pero a, a veces yo le llamaba y era como que mmm, me escribía, ¿verdad? En privado, teacher, no quiero. Y yo, como, bueno, obligarla, no puedo. Ah, pues, pero, pero ajá. Este. Se, se da a veces, se da, que a veces hay grupos que ya están formados, pero. Para darle la oportunidad a todos y más que todo, usted me imagino que fue que hizo el examen, ¿verdad? Para ver en qué nivel estaba. Sí, para ver en qué nivel, ajá. Sí, porque ajá, nosotros entonces, somos varios. Entonces, eso por eso es que sí. alguien en el grupo, porque uh -huh. igual para mí fue igual, o sea, me conecté, yo veía a da Tran, Daco Tran, y yo todos son del mismo lugar. <laughs> Pero no veía ninguno de mis compañeros. Entonces, uh -huh. después me enteré que cada quien lo ubicaron en diferente grupo. Tal y vez en otro grupo, que mira, que mira, en tal vez en otro grupo van a estar ustedes <laughs> juntos y van a ser los demás los de fuera. <ríe> <ríe> Pero piense que eh, la verdad que no, gracias, la verdad que no me sentí extraña eh, porque la verdad que todos eh, sí sí la acogida siento que fue bien recibido, verdad. Entonces uh -huh. no 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 me no me hicieron sentir extraña la verdad okay. y de mi parte traté de incorporarme al grupo, pues. Eh, es no, importante. no, no me dio pena tampoco. Yo creo que siempre les digo es que, o sea, los idiomas, no solo el inglés, porque a veces uno se equivoca que solo porque enseña inglés dice solamente uno, pero no. Los idiomas en general son cosas que se aprenden en comunidad. O sea, un idioma no se aprende pues, un, por uno mismo, ¿verdad? Sino que se aprende en comunidad. Entonces, saber generar esa comunidad es... Crucial a la hora de, de estar en un grupo, más así en el caso, ¿verdad? Que uno es nuevo en el grupo. A mí me pasó una vez, bueno, de hecho, en mi primer año de la U me pasó eso, que yo estuve con un grupo y la mayoría de ellos se conocían, yo era el único como de fuera, pero es importante, o sea, es bien importante el saber, digamos, llevarse con los demás y comunicarse porque es el objetivo, o sea, el objetivo de aprender otro idioma es comunicarse con más gente, con gente que uno quizás a veces solo una vez la va a ver en la vida, entonces, y eso es bueno. Así que muy buen trabajo gracias y con el inglés algo que sí eh, me ha quedado claro es quitarse la pena, uh -huh. o sea no o sea lo decís y si está bien te corrigen, pero ya no lo volvés a decir igual uh -huh. y tratar de decirlo como 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 debe de ser. Uh -huh. Ahora, eh, lo que sí eh, noté también es en cuanto a la diferencia, porque anteriormente a nosotros nos daba clases una maestra, pero eh, eh, es, ella es maestra de la británica. Mm. Entonces, los, las pronunciaciones son diferentes. Sí, sí, ¿no? bastante. Existe mucho uh -huh. vocabulario que es diferente también. Uh -huh. Ajá, entonces yo traía como eh, de otros lugares como el, el el americano, ¿verdad? Entonces ella me corregía y me decía no. Y yo le decía, pero si me decían que lo tenía que decir. Uh -huh. Y mí me, me explicó que no, pues, que era diferente. Uh -huh. Pero pero sí, no, por lo demás, sí, la verdad me ha dado gusto conocerlos. Y no sé si vamos a continuar en este mismo grupo, si continuamos mañana, porque no me ha caído ningún correo. No, usualmente se toma una semana y media, a veces una semana, como uh -huh. para poder eh, estipular los siguientes grupos. Y uh -huh. bueno, supongo, la verdad no sé cómo vaya a ser porque la asignación, creo que el grupo de Dacotrans ya, día, ya día viene trabajando juntos, así que no sé, tal vez en su caso sí la, la asignen con otro grupo, pero depende, todavía no se sabe porque uh -huh. eso, o sea, es un trabajo que inicia a partir de hoy. A partir de hoy ya uh -huh. ellos pueden empezar a notificar, ¿verdad? ¿Cuándo será, digamos, el siguiente inicio y así? Ajá, uh ok. -huh. Uh -huh. uh -huh. Bueno, bueno, gracias. Okay, you're welcome. Muy bien. Um, okay, let's see if we can hear maybe from Janina. From Would you have to add something, Janira, to the conversation? Uh, hi, teacher. Hey there. Uh, bueno, yo le voy a comentar cuando empezó el curso. Uh -huh. Con toda sinceridad, este, con los otros eh, maestros sí nos habían hablado bastante en inglés, pero era como 50 cincuenta verdad. Uh -huh. Y cuando empezamos con usted y usted empezó casi que full inglés, yo me quedaba así como, ¿Qué? ¡hoy sí ya la regué! Porque... <laughs> uh -huh. Pero al final, pues creo que que es lo mejor, pues porque si queremos aprender eso es lo que tiene que pasar que nos tiene que hablar eh, la mayor parte de, de la mayor parte de conversación o de lecciones se tienen que hacer en inglés uh -huh. este pues a mí sí me gustó aunque al inicio de cada clase cuando veía que empezaba a preguntar sí yo lo <laughs> me vi me ponía así como no se preocupe que yo, yo me fijaba que a veces esas como sí que... me, ah, me pasó ponía... <laughs> <laughs> es que sí lo que pasa es que me cuesta pues realmente me gusta pero me cuesta uh -huh. entonces pero Sí, como decía Susana, creo que es es como poco a poco se va quitando ese temor, pues y, y para aprenderlo hay que practicarlo, uh -huh. ¿verdad? Así es que para mí sí ha sido una, una experiencia bastante bonita porque siento que sí aprendí okay. un poco, pero aprendí y creería que para poder llegar a, al nivel que usted tiene, pues obviamente tenemos que practicar bastante, ¿verdad? Sí. Pero sí, a mí sí me gustó mucho y, y imagino que los posteriores cursos van a ser como más intensos en cuanto al hablar solo en inglés, ¿Verdad? Si es que Hasta sí, sí punto. me gustó, me gustó, estuvo muy bien y, y pues gracias por el tiempo. You're very welcome You're welcome. Hasta cierto punto sí así es de hecho, porque como ya está en el nivel intermedio, o sea ya se solicita un poquito más, porque eh, por ejemplo cuando yo trabajo con equipos eh, de básico sí les hablo bastante más español, o sea, y eso sí pero con intermedio ya uh -huh. casi no. Por ejemplo, en la clase que, que tengo de noche, que es, era, porque ya terminé ayer, de, um, de avanzado, o sea, con ellos quizás solo un comentario, un comentario, una uh -huh. palabra, a veces como hay palabras, ¿verdad? Que no tienen quizás esa facilidad de entenderse o son palabras muy propias nuestras, quizás así, sí, si yo les digo algo en español, pero la mayor parte es, es en inglés. O sea por lo mismo, porque pues la exigencia es más grande y la necesidad, verdad, de práctica también es es un poco más grande. Pero igual es es bueno que se acostumbren, o sea, y que pues a pesar de que fue difícil usted misma, verdad, pensó que o sea que es parte del proceso, así que eso es bueno, muy bueno. Sí, sí. Okay, so very good, thank you. All right, um, how about we hear from um this guy from Alberto? What do you think, Alberto? What are your thoughts about the lessons or about the module? Todo bien, teacher. Este me ha gustado la temática, ¿verdad? Trabajarnos quizás un poquito más en grupo, eh, digamos, un lapso de tiempo cada clase. Mm -hmm. Más práctica, ejercicios y, pero, y todo lo demás, excelente. Ok, muy bien. Sí, es algo que voy a tomar en cuenta. El punto es que como cada grupo es diferente, cada uno ha tenido quizás su experiencia distinta, ¿verdad? Sí, porque claro. Antes, antes cada hacía... quien tiene su método pedagógico. Ajá, porque antes yo hacía eso, que daba un poquito más de práctica, pero hubo un grupo que me dijo una vez, dice, que a mí me gusta más cuando me enseñan. Entonces, fue justo el grupo de noviembre, eh, o sea, antes de, de, de este grupo, este, que me pidieron eso, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a tratar ahora de, de dar un poco más de información, digamos, de dar un poco más de tiempo de práctica al principio. Pero eh, creo que lo que voy a tratar de hacer es ahora, tal vez, um, qué sé yo, como a mediados del curso, ya cuando haya como un poco de avance, eh, tratar, ¿verdad?, de hacer como una pequeña consulta, o sea, de, de, de cuál podría ser quizás eh, alguna preferencia que el grupo ya tenga y pues ya haber cubierto al menos la mitad del tiempo con, con mi forma y ya después tal vez adaptar un poco. A lo que el grupo, si sí, el grupo es así como ustedes, o sea, un grupo que ya está como establecido, eh, tiene ya una costumbre, ¿verdad?, de trabajar de cierta forma. Pero, o sea, sí es importante. Y como les digo, o les mencionaba anteriormente, pues los idiomas se aprenden en comunidad. Así que por eso mismo es importantísimo que haya trabajo en grupo, porque de esa forma ustedes pueden compartir con su comunidad incluso. Entonces, eh, algo que sí tomaré en cuenta otra vez para, para próximos cursos. Bueno, a ver, um, so two more people. Uh, we're gonna hear from Carlos and uh, Guadalupe. So Carlos, tell me any perspective, any idea on the development of the lessons? Yes, en no the <laughs> I need to the English. Okay, English. go ahead, go ahead. Okay. And the problem for me, um, I think, Dacotrans was the last year or last class when in November I remember. Mm -hmm. And this year I'm uh, the class is very, very confused because it's uh, do you say um, continuity. Continuity continuing of the class is difficult for me. I think the class is very good, and your teacher does you know, explain the the check or, or um puntos mm -hmm. points uh, or structures, the rules in grammatic English. Okay. Um, in my case, I, I don't know a uh, problem with in English because in, I don't know um, um fire and uh, speak with other other partners mm -hmm. because I think this is the best for uh, learn English mm -hmm. practicing. The more you speak, the more conversations you have, the better you get because you're going to have, you know that uh, moments to hear other people. And also it's a challenge because every person has a way of pronouncing things, like, you may say something in a specific way um, but someone else because they speak differently because they come from a different place they're going to say the same thing in a different way therefore yeah that's as you mentioned the best way of learning is speaking is having conversations with people so yeah it's it's something that um, i mean as as far as you guys have the chance whenever you have the chance try to speak try to try to have a conversation about the things you like about the things about the weather even it's a so common thing to do you know like whenever we don't know what to talk about we just talk about the weather so you can just do that so yeah it sounds um like you have got the key see sí, this is la llave. this is this is this is la forma ¿verdad? The that in that contrast we we know you so don't practice. English. Yeah, you should. You guys should practice more. You should start it, Carlos. I mean, you should go yeah. and, and and talk to the people around you. You know, like telling them, "Hi, how are you?" Instead of saying, "Hola, cómo está, cómo le fue," you know. Try to try to practice because you guys have a group. You know, you have a team. Um. So one word per day. Una palabra por día que ustedes escuchen o que practiquen. Eh, les puede marcar una diferencia más adelante. O sea, y eso es lo que siempre les aconsejo cuando son grupos así como ustedes, que se pueden ver a menudo, porque tienen esa ventaja, ¿Verdad? Se conocen y más o menos pueda que tienen idea de qué es lo que la otra persona hace y así. Um, si no, pues incluso pueden hablar acerca de gringo. Sí. So, you have things in common. You have things that you can share. Pero, muy bien. Ok. No, Thank miedo, you. no tener miedo. Ah, sí, no a tener miedo a hablar. Exacto. Exacto. Bueno, o sea, más, es, más están entrecheradas, entre, entre o sea, mejor todavía. Ok, yeah. Guadalupe, how about you? What are your thoughts, your ideas? Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Bueno, en lo que a mí se refiere, este, a mí sí me da bastante pena. <laughs> Yo wow. cuando iniciamos con usted, sinceramente sí sentí un gran cambio. Mm -hmm. este, pero ahí conforme fue pasando el tiempo, ya me fui acostumbrando, me ponía nerviosa y todo, pero... Pero sí, me, la verdad me gusta acomodado la clase. Así que esperemos de que usted nos dé el siguiente módulo. ¿Quién sabe? Miren que antes yo siempre decía que no se podía. Yo les decía siempre, no, no, eso no pasa. Eh, porque yo solamente había repetido un tres estudiantes. O sea, así estudiantes escasos, ¿verdad? Divididos, solamente tres personas. Eh, y me decían algunos, ¿y cómo se acuerda de mí? Y yo tipo, pues... Me acuerdo. Entonces, porque solamente tres, así, o sea, uno en un grupo, es decir, estaban con grupos completamente distintos. Entonces, eh, pero este grupo pasado que tengo en la noche eh, fue no completo, porque faltaban como tres personas, pero casi todo el grupo eh, otra vez. Entonces, es posible, no voy a decir que no ya. O sea, porque antes yo decía que no, que era imposible, que en corporativo no repetían grupos, pero sí se puede. Así que existe, ¿verdad? Esa, esa posibilidad. Y sí fue grupo, o sea, fue como dicen en, en, en el call center, fue back to back, porque fue um, primero en noviembre y luego ya ahorita que regresamos, ¿verdad? Ya ahorita en febrero. Así que, ya yeah, it can happen, it's possible. So we'll see. We'll see how it goes. Bueno, entonces, eh, la recomendación principal que me llevo yo sería la de um, los grupos. Así que eso será algo que deberé tomar en cuenta. Ahora, aquí tengo lo que les estaba diciendo al principio, ¿sí? Les hablé acerca de las riddles, ¿verdad? Las riddles básicamente son como um, adivinanzas, ¿sí? Como adivinanzas, eh, pero estas principalmente lo que buscan es obtener una idea lógica, ¿sí? Ahora, eh, esta tarde principalmente lo que quiero hacer es que practiquemos, sí, que practiquemos también que pensemos un poco cómo podríamos contestar estas preguntas. La forma en la que va a funcionar será: necesito que me den al menos tres opciones por cada una, sí, por cada pregunta tres opciones. Si en algún punto alguno de ustedes me da una opción que es correcta o que sea correcta, sí, cualquiera que sea, y aquí es donde se pone interesante porque creo que a todos nos gusta el dinero, esa persona se ganaría una recarga, ¿ok? O sea, pero la recarga de, do, de dos dólares al adivinar una. Ahora, si alguien más después adivina otra, entonces ahí sí, ¿verdad? Ya se divide y ya sería un dólar cada uno. Y si alguien más adivina otra después, un dólar para cada uno y así, ¿ok? Tal vez con ustedes no vaya a, no vaya a ser como, uy, que, 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 que me haga gran emoción. Yo sé que no, pero espero que al menos eso, ¿verdad?, le ponga un poco de interés. O sea, así, para que estemos participando. Lo que quiero más que todo es que ustedes participen, que piensen cuál podría ser la respuesta correcta y que la digan. No solo se queden con lo que piensen, porque quién sabe, o sea, están se van a dar cuenta con las primeras dos, que, o sea, que lo que sea que piensen pueda que funcione. ¿Ok? Así que es casi como una lotería. No es lo mismo que una lotería, pero es muy similar. Así que vamos. So, the first one is... What time is it when an elephant sit, sits on a fence? What time is it when an elephant sits on a fence? See, sí, What time... Uy, sorry, sorry, sorry. Ah, bueno, ya hace las 10 entonces. Bueno, estábamos pensando, creo yo, ¿verdad? What time is it when an elephant sits on a fence? ¿Sí? ¿Qué hora es cuando un elefante se sienta en una barda o en un, en un cerco, podríamos decir? La respuesta correcta sería time to fix the fence. ¿Sí? Time to fix the fence. Si lo pensamos de forma lógica, o sea, si un elefante se sienta en un cerco, pues lo va a arruinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hora es? Es hora de arreglar el cerco. Sí. Esas, esas, así, o sea, ese tipo de respuestas así van a ser las que tengamos en las preguntas. Ahora sí, vamos con la primera que ya será en juego. So, here we have it. What is the difference between a jailer and a jailer? O sea, a jailer es un joyero, and a jailer es un carcelero. So, what is the difference between a jailer and a jailer? Tell me, what do you think? What is the difference between a jailer and a jailer? Any ideas? Ya les dije tres ideas, ¿sí? Díganlas así. saquen sus ideas. ¿Qué, qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Tres ideas y pasamos de pregunta. So, what is the difference between a jailer and a jailer? Diferencia entre un joyero y un carcelero. Mm -hmm. Okay, Alberto, ¿what es the difference? ¿What do you think la the difference? A jeweler and a jailer. What do you guys no mm -hmm. Este, de, de, no sé, por los anillos será, algo así por los anillos, okay, puede ser, puede ser, algo que eso, algo con eso tiene que ver, sí, bueno, tenemos una opción, so it would be something related to the rings, okay, podría ser que algo relacionado con los anillos, anyone else, alguna otra idea, yeah. teacher, uh -huh. y las esposas, o sea, mm. okay. o sea, un joyero puede ser, ajá la, de la, la idea de el, el Nielsen es que en que los dos ocupan llaves. Mm. Suena, suena muy, muy, muy factible también. Y la de las esposas. Veamos, la respuesta correcta es. Uy, a ver, cosa, ¿funciona? Ah, Dios santo. Ok, ahí está. La respuesta correcta es: A jeweler sells watches and a jailer watches sells. ¿Sí? A jailer, a jailer sells watches. In a jailer watches cells. En español, esto, hágase constar, no tiene ningún sentido. En inglés, sí. En español, la traducción es porque un joyero vende relojes y porque un, um, un carcelero mira las, uh, las celdas, ¿verdad? Pero, o sea, en, en inglés, como les digo, funciona muy bien porque, o sea, aquí utilizamos watches como objeto y en plural y aquí utilizamos watches como verbo en singular para tercera persona. Entonces, es allí donde se hace el juego de palabras. Esta era una complicada. Las demás, algunas no son tan complejas, ¿sí? Porque, por ejemplo, las ideas que tuvimos de los anillos, las de esposas y lo de que ambos usan llaves, tiene mucho sentido. Tiene mucho, mucho sentido. Podría haber sido una respuesta correcta. Así que así y como sure. esas, ¿sí? Y la pronunciación, eh, la S y, y, y South es idéntica. No es idéntica. El SELF. Sales... Es con, con, como con un poco de arrastrado de la S, sales. Y la otra es cells, ¿sí? Es más rápido. Ajá. A sales watches, en a, a jailer watches sells. Entonces es mucho más rápido, es como más corto, ¿verdad? Sales, de una vez. En cambio el de venta eh, sería cells, cells. Arrastramos un poco la S para que se marque un poco la diferencia entre uno y otro. Así que sí, um, ese error, de hecho eso me pasaba a mí cuando cuando yo estaba en Estados Unidos había me había hecho como bastante um, atraído a los videojuegos. O oh, eh, entonces había un juego que se llama Uncharted. Yo recuerdo que yo decía Uncharted, sí, casi como si fuese con el típico sh que se utiliza en inglés, ¿verdad? Entonces eh, una vez me corrigieron y me dijeron que Uh, la palabra sharded es una mala palabra que se utiliza cuando uno va al baño, o sea, cuando está eliminando comida, ¿sí? Entonces, eh, si yo decía un sharded, así, o sea, de esa forma, un sharded, pues como el n es un, um, un prefijo que se utiliza de forma negativa, iba a estar diciendo básicamente que era algo eh, no expulsado, ¿sí? O a buen salvadoreño encagado. Entonces, básicamente eso es lo que, lo que yo estaba diciendo al decir un Entonces, el, la forma correcta es un Sí, casi como, como si fuese como explosivo, ¿verdad? Igual a cuando decimos chaleco o chucho, ¿sí? O sea, son, son no tenemos esa, esa pausa, no decimos chucho, sino que no decimos chaleco, sino chaleco y chucho. Entonces, es corta, ¿verdad? La pronunciación de la, de la sh, del sonido de la she ahí. Así que eso mismo aplica acá, sí, sería. Cells para el primer verbo y cells para el objeto que se refiere a las celdas. Muy bien, vamos a la siguiente. So, what can you hold in your right hand but never in your left hand? What can you hold in your right hand but never in your left hand? Estamos hablando de que ahorita hay dos dólares de recarga en juego, ¿sí? Dos dólares que están ahí gratis, o sea, ajá, piensen, ¿qué puede ser? What can you hold in your right hand but never in your left hand? Que cosa podemos eh, tener en nuestra mano eh, derecha pero nunca en la mano izquierda? What can you hold the in hand. your. Sorry? Teacher. The hand. The hand? But the what ring. hand? A ring. A ring. Okay, someone said the hand, what hand? Okay, what can you hold in your right hand, but never in your left hand? The left hand. The left hand, okay, who said that? ¿Quién dijo eso? El codo. ¿Ivania? Okay, Ivania, ahorita Ivania se está ganando dos pesos de recarga, y no es broma, o sea, sí, por ahorita, ajá, vamos con tu, to... puede ser recarga o oh, paquete, lo que quiera, pero igual. So, your left hand, see? What can you hold in your right hand but never in your left hand? It's your left hand. See? Porque su mano, su mano, el codo es una buena idea. Like, la idea que estaba teniendo Gustavo también es una buena idea. Porque el codo, por ejemplo, izquierdo, o sea, no lo puedo tener nunca, verdad, en mi mano izquierda. But no, it was not that. It was not the elbow. It was actually your left hand because you can never hold your left, oh, sorry, this one, your left hand um, on your left hand. Solo pueden fested, but you cannot hold it. Así que esa era. Ok, ahora sí, Ivania tiene dos ahorita asegurados. Si alguien contesta esta o cualquiera de las demás preguntas que tenemos de forma correcta, le va a bajar el premio a Ivania a un dólar nada más. Pero Ivania, lo bueno es que ya se lleva algo. Ahora, si Ivania contesta correcto, otra más y nadie más contesta ninguna buena, pues entonces Ivania se lleva tres. ¿Sí? Así que así vamos. Muy bien. So, what can you catch but not throw? What can you catch but not throw? So what can you catch but not throw? Uh, any ideas? I feel like you guys are are very quiet. Tell me. What can you catch but not throw, Alberto? No, <laughs> Okay, okay. So what can you catch but not throw? Alguna cosa que podamos cachar pero no lanzar. Tell me, what is it? What things can you catch but not throw? Think about it. It's like an it's a, it's something about English, something very specific of the English language. The stone teacher. A stone. <inaudible> Okay, a stone will be something that, that you can catch. A ball, a phone, a phone, cold, a cold. Yes, a cold. That is something you can catch, but you cannot throw. Very good, Gustavo. Bueno, entonces Ivania ahorita me le acaban de bajar un dólar. Gustavo se lleva uno, Ivania uno. Okay, so that's how we are right now. A cold, sí, un resfriado. Es algo que. En inglés, o sea, se dice catch, entonces es algo que podemos cachar, catch, no, no cachar así literal como en español, sino algo que podemos agarrar, digamos, pero no lo podemos pasar, no lo podemos tirar, ¿verdad? So, yeah, it's a cold, a cold. All right, next one up, we have... Uh, ya ni ganas tengo de jugar porque me voy a quedar pobre. Uh, what kind of band never plays music? What kind of band never plays music? ¿Qué tipo de banda nunca, eh, toca música? What kind of band never plays music? Think about it.. Mm -hmm. What kind of band never plays music? No, la banda estén, no, no lo estén googleando, no lo estén googleando que así, así no se así no se vale. La banda <laughs> de de la... tiempo, teacher. ¿Ah? A rubber Band. ¿Un... Ajá, Gustavo. A mí me la que la está googleando sí, usted. No, no, ah, no, sí. no, así no se vale. Así no, tampoco, porque no es el ¿Tiene chiste. Tiene que dar microsegundos, segundos, Májese, segundos Májese, teacher, para que Derman. no la guste Sí, porque ya, ya están. Okay, yeah. que que Sí, por eso. ¿Qué más me Ya la tienes automática de una vez. Anulada. Anulada. <laughs> porque sí, era una rubber band, sí, una banda elástica, a rubber band. Ya vamos a ver después. Vamos a ver después a ver. Alguien que me esté vigilando ya gustado? Alguien vaya, vaya a ver a Gustavo. <laughs> que si no los Aquí demás. Aquí lo le tenemos va... en la mira. Bueno, porque si no los demás les va a bajar, les va a bajar la cora. <laughs> A rubber band. Bueno, ya vamos a ver al final. Tal vez, tal vez, se, se, no, no da la gana de darle lo, la, la esta. Okay, but yeah, it's a rubber band. See. Uh, now, what has many teeth but cannot bite? What has many teeth but cannot bite? Something that has many teeth but cannot bite. Al otro día me pasó lo mismo con una muchacha que ella nunca enciende la cámara, sabes solo se las estaba diciendo y así para el dentista, viendo a todo el dentista, el dentista. Okay, who said that? Ivania, you were close, Ivania, you were close, but it's not necessarily that. What has many teeth but cannot bite? Tenemos un dentista, un cepillo, un peine. <laughs> ¿Cómo se dice en inglés, Gustavo? No, no, sé. El... okay peine. Ah, pues no vale, entonces. Brush. It's a comb. A comb. Porque brush era lo que había dicho, lo que había dicho Ivania Sí, a brush. Sí, sí, pero sí, la... es, sí es un peine. Ajá, es similar. Sí, es similar, el cepillo. Pero no, it's not the same. But yeah, it's a comb. A comb. That's the one. okay ya vamos a ver. Vamos a... Estoy usando con ganas hoy de, de la recarga. Vamos a ver. Uh, so, we have the next one. What has one eye... But can't see? What has one eye but can't see? Something that has one eye but can't see. Think about it. Something that has an eye but can't see. What can it be? What could it be? Any ideas? Something that has one eye or an eye but can see needle a needle, yes. That is it. A needle, see ¿Sí? una um, una aguja. Okay, entonces ahorita estamos. Uno Ivania, uno Gustavo, uno Susana. Good. Good para <laughs> ustedes, no para mí. Teacher. ¿Sí? nosotros pensando que vamos de pescado podría ser. ¿Sí? Yeah, podría, quién sabe. No, es una aguja. What has one eye but can't see. El uh -huh. ojo del pie iba a decir yo. No. <laughs> bueno, y a tener ideas, dijeron. Eso es lo importante. We have to think about things. Okay, so the next one. Esta que la adivine si no le voy a creer, pero ah, tal vez puede ser. What can travel all around the world without leaving its corner? What can travel all around the world without leaving its corner? It's something that can travel all around the world without leaving its corner. Saben que lo que dijo, um, lo que dijo Rita tiene sentido. Creo que mejor en lugar de darles esas opciones les hubiera dado 15 segundos por pregunta. But no, now that. Uh, o sea, ya me metí. Hoy ya vamos a ver qué pasa. A ver. What can travel all around the world without leaving its corner? The stamp. A stamp, yes. It is a stamp. Uh, so Gustavo, this time it's two dollars going to you, one for Ivania and one for Susana. Okay, so a stamp, good. Uh, moving on, the next one. What kind of room has no doors or windows? What kind of room has no doors or windows? What kind of room has no doors or windows? Someone the other day said something about places where um, people go to spend long times, long periods of time because they did something wrong. Um, so but I don't know. I don't know if that's a good idea. So tell me, what kind of room has no doors or windows? So tell me, what kind of room has no doors or windows? Tiempo. El tiempo. That's a good idea. Bye. Any other ideas you guys may have? We still have two more options. Think about it. It's, 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 it's very difficult, teacher. I know. This one is difficult. This one is difficult. This one is probably one of the hardest. And that's why I don't think you guys are going to have the answer. Uh, crazy people. Crazy people. Hmm. That's also a good idea. Uh, Carlos, what did you say? No, uh, no, no. I think. Uh... Hmm? Um, the bathroom, but it's not doors. The bathroom, but the bathroom has to have a door. So no, no, no. those three options. Gustavo, what were you going to say? Mm, escuadra. 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 Mm, mm. Okay. No. Ninguna de esas cuatro opciones. It's a mushroom. Sí. Mushroom. O sea. Yo no le entendí, teacher. Eh, <laughs> o sea, que es, es, que es un juego de palabras. Sí. qué tipo de, de room, o sea, en este caso no dice, no vamos a entenderlo necesariamente como 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 cuarto. Es casi como que, por ejemplo, alguien les preguntara, "What kind of water is green?" Sí, o sea, ¿qué tipo de agua es verde? Entonces, si ahí ustedes pueden decir "watermelon", sí, una o sea, una sandía. Entonces, es solamente el juego de palabras. "What kind of room has no doors or windows?" Sí, o ¿En sea, el este... problema teacher que veo yo, es que Nosotros asociamos el español a traducción del, del, de la traducción de las palabras que usted. Por eso es, que no le llamamos a veces muchas luz Exacto, ese es, el, ese es el detalle. Cuando se hace esa asociación al español, o sea, por eso les digo, es de pensar en inglés, ¿sí? Completamente. Porque, what kind of room? ¿Sí? Has no doors or windows. It's a mushroom. O sea, ¿qué? Un champiñón, básicamente. O sea, por eso les digo, no tiene en español, no va a tener sentido si nos ponemos a pensarla en español. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. so here we have the next one what do alexander the great and winnie the pooh have in common what do alexander the great and winnie the pooh have in common mm -hmm. what would you guys say what do alexander the great and winnie the pooh have in common La miel. Okay. That's a good idea. The honey. Yeah, maybe. It might be related to the honey. Uh, any other idea? Any other the idea? Sleeping. Okay. Sleeping. Yeah. Sleeping sounds like a, like a nice idea as well. Uh, I need one more. One more idea. And I will they let are you... sweet. <laughs> Sorry? They are a sweet. They are sweet. Uh, Alexander the Great wasn't really that sweet. He was a a murderer to some extent. So no, they were not sweet. So it's their middle names. See? ¿Sí? Sus nombres del medio. Fíjense, Alexander the Great and Winnie the Pooh. See, ¿Sí? so what do Alexander the Great <laughs> and Winnie Depu have in common? Sí, eran sus nombres del medio. O sea, en este caso se referiría simplemente a este, ¿verdad? Al artículo de, so yeah, that was it. It's their middle names. Okay, one more. está fácil. Esta yo creo que sí la van a facilito. Before Mount Everest, what was discovered? What was the highest mountain in the world? Before Mount Everest, was discovered? What was the highest mountain in the world? Mm hmm Think about it. The second. The second one? Okay. Nice idea. Any other idea? Mm-hmm. Any other idea on what was the highest mountain in the world before Mount Everest was discovered? Someone, anyone? ¿No? ¿No hay Bueno, pues le voy a ayudar. Entonces, yo creí que hasta le iban a llenar de una porque anteriormente, ajá, sentí que estaba fácil. It's Mount Everest, but it wasn't discovered yet. Sí, o sea, siempre era el Monte Everest, solo que no lo habían descubierto. Diferente, diferente fuese, como si les hubiese dicho build, sí, antes que fuese construido. But in este caso es descubierto. Entonces, before Mount Everest was discovered. Still, it was a still Mount Everest, but they haven't discovered yet. So yeah, it was a still that one. Okay. Now what is the end of everything? What is the end of everything? Piensen acerca de ahora. What is the end of everything? ¿Cuál es final de todo? What is the end of everything? The dolphin. <laughs> the dolphin. Okay, that is that is a good theory. Uh, Gustavo, what is the end of everything? No, no, no clue? I don't understand the dolphin. <laughs> the dolphin. Apocalypse, <laughs> The apocalypse. Okay, <laughs> sounds, sounds okay. lo del delfín es porque se dice que los delfines son tan inteligentes que el día que salgan del mar cuando se, se salgan del mar ellos nos van a dominar so they're gonna yeah they're gonna get to us the, the letter G Esa I N G ya. Lástima, <laughs> ya. okay so yes that's the one it's the letter G see so what is the end of everything ah se me trabó but yeah it is el the signo letter. de interrogación eh? no it's the letter G The letter, no La letra, sí. What is the <laughs> end of everything? ¿Cuál es el final de todo? It's the letter G. So we have Ivania two, Gustavo two, and Susana one. Okay, so I'm gonna spend what they pay me on you guys. Uh, let's see. What part of the chicken has the most feathers? What part of the chicken has the most feathers? Any ideas? What part of the chicken has the most feathers? How do you say feathers in Spanish? Feathers is uh, plumas. So, what part of the chicken has the most feathers? Mm -hmm. Think about it. What part of the chicken has the most feathers? Ah, Guadalupe Rita todos bien así bien, bien callados no sé no no hay días Lorena what do you think what part of the chicken has the most feathers la parte de afuera <laughs> okay. este gustavo este gustavo vaya pues yes that's the one the outside esa es la última que sí no, tiene Gustavo. No, la googleó Sí, esa esa es la última que tiene, porque canculeo, se canculeo. Gustavo está en Google. Sí. Está en Google. Se sí, tardó Gustavo. mucho. a Gustavo ah. ni una ni una le debería valer porque todas las que he encontrado en SEO 100 yo que las sí. son las más difíciles. Sí, ni una le <laughs> debería valer la verdad, pero no. A ver, lo, si eh, Nissan dice que está en Google le vamos a dejar en todo Gustavo y castigo. Por... <laughs> Okay, but yeah, the outside, the outside part of the chicken is the one that has the most feathers. Okay, what has button in a top? Uh, sorry, at the top. What has a button at the top? What has a button at the top? Button, in este caso, se va a entender como el fondo, ¿sí? O sea, que tiene un fondo en la parte más alta. What has a button at the top? What has a button at the top? Ideas, ideas, ideas. What has a button at the top? No se les ocurre nada. Bueno, pues no se les ocurre nada. Vamos a ver. So it's your legs. Si, ¿Sí? it's your legs. O sea, sus piernas. Porque El punto es que eh, cuando estamos en la parte más alta de nuestras piernas, sí también se le conoce como el button, como el fondo de nuestro cuerpo o sea ustedes creo que se imaginan el por qué así que ajá son sus piernas, las que tienen un fondo sí en la parte más alta, so ya yeah, your legs. okay, so we have the last one I think this is yeah. this one is to be the last one. So how far can you walk? Into the woods. How far can you walk into the woods? How far can you walk into the woods? ¿Alguna idea? How far can you walk into the woods? Piénsenlo. ¿Qué tan lejos pueden viajar dentro del bosque? Far, far away. Far, far away. <laughs> yeah, that would be a nice idea. Far, far away. But no. How far can you walk into the woods? You can only walk halfway. After that, you are walking out of the woods. See? ¿Sí? O sea, solo pueden caminar hasta la mitad. Eh, entrando en un lugar, solo se puede caminar hasta la mitad. O sea, entrando, porque de ahí en adelante, entonces ya están saliendo. so yeah that's it Esta era una de esas que son medio ilógicas medio tontas but um, you know that's what we get so yeah halfway after that you're walking out bueno entonces eh, bueno grupo creo que con eso básicamente terminamos sí um, por favor me escriben eh, un mensaje directo Ivania Susana y también um, Gustavo eh, así para para pagar mi deuda and uh, yeah for now all I have to do is basically Thank you guys very much for your attention and participation through the course. Um, It has been a, well, uh, quite an experience for me and uh, I appreciate it. You know, I appreciated the fact that I had the chance to work with you. I hope you guys have an amazing rest of your life and uh, yeah, see you in the next one. So bye-bye for now. Bye. Bye. Okay, bye. 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 You're very welcome. bye, teacher. bye, -bye.